De manera unánime, los 92 diputados que conforman el Poder Legislativo votaron a favor de una declaración donde rechazan la nueva versión del NICA Act y a la vez muestran su preocupación. Las diputadas y los diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua asumimos la preocupación de la Secretaría General de la OEA en el sentido de que estas posiciones no contribuyen a los trabajos del gobierno de Nicaragua. Nuestra acción es seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo, reconstruyendo nuestro país, avanzando, progresando en nuestro modelo de unidad, de diálogo, de consenso, en nuestro modelo de fe, familia y comunidad. Aunque las bancadas opositoras han criticado fuertemente la administración del presidente Ortega, votaron a favor de este pronunciamiento y expresaron que es una nueva oportunidad para ejercer un diálogo. La bancada parlamentaria del PLC exhorta al gobierno de Nicaragua a que inmediatamente haga lo necesario para que se instaure en este país un diálogo entre los sectores empresariales, el sector eclesiástico y los partidos políticos con personería jurídica, para que hablemos y definamos el presente y el futuro en Nicaragua en las transformaciones que se requieren sobre el tema de la democracia, el tema del Estado de Derecho, el tema del respeto a las instituciones de la democracia representativa, de los derechos humanos de las personas, incluso del periodismo nacional independiente. No podemos aplaudir de que está el NICA Act que está amenazando y lógicamente tenemos que pensar como nicaragüense en estos momentos, de eso se trata. No es que nos vamos a sumar a la posición del gobierno, simplemente pensar como nicaragüense ante este tipo de situaciones. Por su parte, el sector empresarial también mostró su preocupación a esta nueva iniciativa y anunciaron que cerrarán filas para garantizar préstamos internacionales y futuras inversiones que pueda recibir el país. Pues esperemos nosotros, como hemos venido diciendo, de que no suceda. Para nadie le conviene que esta pase, ¿verdad? Y nosotros desde el sector privado vamos a hacer todo lo que sea posible para nosotros cerrar filas, ¿verdad? Con este diálogo de la OEA y el gobierno, porque pues tenemos que defender nosotros los empleos que hasta ahora se están generando en el país. Tenemos que defender la inversión que se ha hecho. La nueva iniciativa NICA Act, introducida el pasado miércoles, es más amplia. Establece más condiciones que debe cumplir el gobierno de Nicaragua para obtener la aprobación de préstamos de parte de instituciones financieras. Gerald Chávez, Nicaragua, Notivoz.